Nosotros hemos asumido el cumplir nuestro compromiso con la comunidad del sector El Bosque, todas las vías que están acá en el sector El Bosque, por el incumplimiento de las propias inmobiliarias por generar las conectividades respectivas y las pavimentaciones. Los problemas, los vecinos no pueden seguir esperando y nosotros hemos resuelto hacer esta inversión con fondos municipales. Y por cierto que vamos a cobrarles la factura también a las inmobiliarias. Esperamos antes del inicio del mes de marzo dar inicio a esta conectividad entre René Olivar y Fondo El Bosque, lo que va a significar mejorar la calidad de vida de los vecinos que por muchos años han esperado una solución y que ahora estamos desarrollando este proyecto que es una mitigación a la espera del proyecto definitivo, pero hemos adelantado obras con el objeto de mejorar la calidad de vida de los vecinos de este sector de Maipú que muchos años, más de 10 años, llevan esperando mejorar sus condiciones de conectividad y de tránsito que tienen este sector de la comuna de Maipú.